tengo estos camarones que hice. Son camarones encebollados. Nada más se le pone sazonador de camarón y se le pone sal al gusto y se le pone mantequilla. Y quedan bien ricos estos. Se los aconsejo que los hagan porque quedan bien ricos. Ya se los había enseñado, se los había mostrado en otro video, pero pues quise compartírselos ahorita. Y lo que vamos a comer ahorita, y me lo comemos con, voy a hacer unas papas y con con apio, es lo que no lo comemos, y brócoli. Y voy a ir allá con mi esposo porque quiere, lo que tu camarada Porti, tu tío el Boti, todos pues. A voy ver. A ir por estos elotitos que asó mi esposo. Y vengo a por ellos. Necesitamos darle, mira. Pues ya ves, yo duré que como 30 años allá. Ay, que necesitas, pues, se cayeron. Por bien. Yo sé que tienes todos tus familiares también allá y todo. Yo tenía mis hijos y todos, pero a veces necesitas. Está darle, platicando darle con un su primo. Necesitas darle un cambio a tu vida. Sí, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero tienes que decidir. Decidir también. Por bien, y por uno mismo. Miren cómo quedó, les voy a mostrar cómo quedó todo lo por que mismo. Limpió mi esposo. Miren, me anduve quitando todas las raíces de donde quiera. Ya todo cambió. Eran 1500. Todo ya le limpió el terreno. Y allá la milpita está, ya está todo limpio. Miren, nomás ya no más falta ordenar toda esta parte, ordenar todo, nomás pero pues ahora, no, él quiere terminar nomás. Primero el storage ese que está haciendo allí para acomodar digo, todo. Pues, pero ya ando limpiando todo. Mira, miren cómo pero, quedó de bonito. Pero tómalo, cómo quedó de bien, bien bonito. ¿Entiendes? O sea, es que, ¿sabes qué? Me gusta cómo quedó. Sí, es que es por bien. Es que a mí no fue fácil. Muchos me criticaron por lo mismo. ¿Cómo voy a dejar a tus hijos? Pero, ellos ya tienen su vida. Y Lupita, y yo fuimos a la Home Depot, chicas, porque fui a traer más tierra para los. Para poner aquí, les voy a decir dónde. No tierra, voy a traer de tecatita. Y me traje otras dos macetitas que voy a poner en otras dos macetas. En otros dos macetones, y déjenles muestro. Miren, esta me traje son. Nosotros, allá en México, creo que le decíamos como de estos teléfonos, parece que les decíamos que telefonitos. No sé si se llamen así. Pero a mí me gustó. Y traje tecatita de esta, miren. Y aquí la dejé en su lugar porque mañana temprano me voy a levantar para ponérsela aquí en esta parte. Para que no se mire feo. Y ahorita ya pusimos todas las flores en su lugar. Pero, pues no, chicas. Tengo que ordenar miren, yo estoy despeinada, dice que cuando no vea. Tengo que ordenar la dichosa de esta de sala de aquí de porche, porque la que nos gustó antier, ayer que fui con mi hija, pues resulta que no la pueden vender y tampoco tenían más. Y le digo, pues véndame la que está allí, y que no. Que porque luego entonces, ¿para qué la tienen si no tienen, ni tienen más? Y tampoco, y si ya no tienen, pues vándenme la que tienen ahí, pues que no. No, le dije, pues, que todo lo debo de ordenar por línea. Y entonces fuimos también a la Walmart, la otra que nos dio gusto, y que también no había, que tenía que ordenarla por línea, chicas. Así que todo ahorita es por línea. Y pues el arreglo del andaba tan emocionada porque yo ya lo quería decorar aquí mi porche. Y pues por lo que se ve, yo creo que va a faltar, chicas, por esta razón. No soy yo, ni soy de que no quiera, sino que pues todo es por línea ahorita. Y el problema que encontremos, la que yo quiero. Porque fui también a la Home Depot, ya en la Home Depot ya no hay ni una, ya está solo allí también. Y recién que yo fui, había muchas y ahorita ya no hay. Y ahí tampoco les digo que en la esta otra tienda que fui ayer, pues no me la quisieron vender. Y esa sí nos gustó, a mí Lupita me encantó, porque es el estilo de salita de porche que queremos, pero pues no.
No, no, no la quisieron vender. Me vine bien decepcionada, chicas, ¿para qué les voy a decir? Bien decepcionadas porque iba con tanta ilusión ya de que yo iba a decorar mi porche aquí, iba a ponerlo bonito y pues nada, nada. Está bonito y me gusta cómo está mi porche, cómo quedó. Porque ahora sí ya lo terminó completo, mi esposo ya terminó completo el porche. Ya está bien terminadito. Y me traje, les digo que me traje esas otras dos plantitas. Me encantaron mañana temprano, porque ahora en la mañana me levanté antes de que les grabara cuando andaba mi esposo allá, empezando a limpiar allá. Yo ya me había levantado y me puse a regar todas las plantas. Ayer también las regué porque si supieran el calorón que hizo hoy, chicas, es un calorón horrible, no se soporta el calor. Demasiada calor que no se soporta. Lupita, yo nada más fue a eso, cuando fuimos ahí a la Home Depot. Y fue todo lo que hicimos el día de hoy. Nos vinimos y pues ahorita estoy haciendo, ando lavando mis cobijas también. Ella ahorita me dobló la ropa. Y no, no hemos salido. Yo es domingo, chicas, si no creen que hemos salido para ningún lado, porque pues no. ¿A dónde va uno? ¿A dónde iba uno? Yo lo que quería, yo ya me imaginaba este fin de semana andar decorando mi porche, pero pues no. No, no, no se puede. Entonces, nos vemos al ratito, chicas. Al ratito nos vemos. Y miren los elotitos que hizo mi esposo. Cuando nos fuimos, él se puso a hacer después de que descansó, porque pobrecito, la verdad que sí hizo mucho hora. Ahora hizo mucho. Pues las papas ya casi están, chicas. Ya las voy a apagar porque ya están. Y los camarones, pues ya también ya estuvieron. Miren, qué ricos quedaron estos camarones. Me encantan estos camarones como los hago. Están para chuparse los dedos. Las papitas también ya están. Y el brócoli también lo tengo acá. Ya cocidito en vapor y el apio y es con eso así lo acompañamos. Así que si quieren hacerse una comidita de estas, chicas, hágansela, sale rica. Y pues nosotros ya vamos a comer porque almorzamos muy tempranitititito la mañana. Nos vemos más al ratito, chicas. Yo ando toda greñuda, bien greñuda, aquí ando ahora de más, diría yo. Ahorita me voy a meter ya a bañar. Y no las había saludado, ¿verdad? No me acuerdo si las saludé o no las saludé. Ya ni recuerdo porque como agarré la cámara de mucha distancia de un extremo a otro. Cuando les grabé en la mañana, pues era temprano. Y después hasta hace rato volví a agarrar la cámara. Hasta ni me acordaba de la dichosa cámara, ¿cómo ven? Ya ni me acordaba de ustedes. Ya ni me acordaba de ustedes, chicas, ¿cómo ven? Les abandoné. Así de sencillo las abandoné. Ay, Dios mío, ¿dónde traeré la cabeza? Yo por andar pensando en mi salita de Porsche, pues ni chance tuve de pensar en ustedes, chicas. Ay, disculpen. Ay, me disculpan. Y las dejo ahorita, chicas, porque pues vamos a comer ya. ¿Ok? Espero que todas tengan que comer en estos momentos y pues. Ya no les digo que buenos días, son ya buenas tardes, buenas noches, ya casi. Nos vemos al ratito, chicas. Yo traigo unas ojerotas, creo. Miren, tremendas ojerotas, o qué sea que tengo en la cara. En los ojos, desde tengo un rato que me miro los ojos, no sé cómo, como con ojeras o no sé qué. Miren, me lo miro como no sé cómo. Algo aquí traigo. Saro no, dijo el gabacho. Bueno, chicas, nos vemos al ratito. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí yo ando bien bañadita. Lista para dormirme. Para dormir, aquí ando ya. Ya tendí mi cama, aquí he lavado mis cobijas. Cierto, están. Huelen bonito mis cobijas. Huelen bien hermoso. A puro suavitel. A puro suavitel, chicas. Y pues ya me bañé. Ya estoy bien a gusto, bien fresquecita. Y aquí pues me quería despedir de todas ustedes. Este video no es muy grande, chicas, pero pues es que no hubo nada interesante que hiciéramos hoy más que mi esposo. Mi esposo todo el día se pasó allá en el terreno limpiándolo, chicas. Sí, la verdad que yo me andaba viéndolo cada rato, salía a ver
¿Cómo está quedando el terreno tan bonito? Ya limpio. Le digo a mi esposo, me senté un rato ahí con él. Le digo, qué bonito se ve el terreno. Ya sin tanto hierbaje. Y pues como les digo, ya no más falta que escombre todo, todo. Ahorita no ha levantado todo lo que está acá y yo no lo puedo levantar porque son muchas cosas que él ocupa, muchas cosas que él necesita acomodarlas en su lugar porque son de su trabajo. Entonces, por eso ustedes se dan de preguntar y dicen, ¿por qué doña Connie no limpia de aquel lado? Lo que pasa es que yo no puedo tacharles esas cosas y él ya cuando él tenga una chance, él va a acomodar todo como él quiere acomodarlo, porque yo ya le he dicho y no quiere que le toque allí, no quiere que le toque allí. Pero ya pronto, chicas, ya pronto se va a escombrar allí para que se mire la trae ahora sí bien, bien bonita como queríamos verla. Allá se mira tan bonito el terreno, me encanta cómo se ve el terreno, chicas, así ya de limpio. Y como compró una máquina nueva, y pues le dio buen uso el remojo de la máquina, pues sí que sí dio sí la dio bien. La buena usada, sí le dio su buena usada a la máquina, chicas. Muy buena usada que le dio. Y dice que jala muy bonito la máquina esa que compró. Por eso es que pues ya andaba que la quería comprar desde cuando, pero como andaba bien ocupado acá con lo del Porsche. Y como pues no se puede hacer todo, chicas. No se puede hacer todo de un jalón, andar aquí, andar allá. Y el fin de semana pues ya se puso. Pasó a comprarla y ya han cortado una yarda entre él y su primo y él hoy le dio allí en todo. Ustedes miraron cómo estaba ahí, ya estaba creciendo de vuelta la hierba, todo bien feo. Y ya quedó bien bonito. Y ya cuando esté todo escombrado de este lado, de esta parte, se va a ver más hermoso, chicas. Entonces sí, ya la traila se va a ver, nuestra casa se va a ver bien limpia, bien escombrada por fuera también. El Porsche, pues como vieron en el video que se les acaba de subir, ya también ahora sí ya está terminadito completo. Lo único que estoy triste es porque pues no encontraba mi de esas, chicas, la para decorarles el Porsche para que vean pues cómo va a quedar ya con la. Ahora dicen que es puro por online. La que yo quiero, pues no la tienen en las tiendas. En todos los lugares donde he ido. Las que quiero no las tienen en las tiendas. Y la que tienen ahí de modelo, pues no la quieren vender. Que porque quién sabe qué les digo, pero ¿por qué no la quieren vender si ya no tienen? Es lo que yo no les entiendo. Y pues no, ya saben que en las tiendas tienen sus reglas y no hay quien les gane. No hay quien les gane, chicas. Y pues, la verdad que sí, andaba bien emocionada. Andaba súper emocionada con eso de andar, de decorarles el Porsche y todo eso. Y después de ahí nos fuimos que a lo de la alberca de Lupita, que ya, ella ya tiene como, desde hace como 22 días que habíamos visto esta alberca. Miramos la alberca y ese día se la iba a comprar, pero le dije, no, después vinimos por ella y resulta que ya ni la grande que ella quería, ni chiquita, ni de ningún lado. Pero como que era la chiquita, no íbamos a agarrar, vamos a agarrar una grande. Y pues ya tampoco ni eso había. Y luego me dice Lupita, mi hija, sí, mami, te van a estar esperando para cuando tú quieras. Así me dice, casi pues sí, yo por decirle después y pues a ver, ahí está el después. Se quedó y la dichosa alberca, pues también se fue y pues le digo que a lo mejor las vamos a agarrar online. A ver si se puede. Mañana voy a ir a otro lugar, a otro pueblito que está aquí. Me queda cerquita de aquí de la casa. Porque tengo que hacer una diligencia para ese lado. Y voy a checar a ver si en las tiendas de este lado hay. No sé si ya no encuentro, pues no sé, chicas. Porque la verdad, me desespero a veces con eso de que cuando ando bien emocionada que quiero comprarlo y que de repente ya no lo encuentro, pues ya después se me quitan hasta la intención de querer decorar. Pero pues sí me imaginaba ya mi Porsche bien bonito. Porque como ahora sí está bien terminado de todo a todo, ya se terminó completito. Ahora sí, chicas, el Porsche. Como les digo, ya nomás está de hacer eso, pero pues a ver qué pasa. Y pues yo me despido de ustedes, chicas. Deseo que estén bien. Gracias por sus lindos comentarios. Yo ya les había dicho en el otro video que hasta me hicieron como llorar porque yo sé que todas tienen su historia y todas tienen diferente historia, unas han sufrido más que otras han pasado más necesidades, quizás hasta más difíciles que las mías.
Y sí, a veces es bueno como desahogarse de repente, ¿verdad? Y yo he escuchado, digo que escuché, porque como cuando leo los mensajes siento como que se las estuviera escuchando a ustedes, que me lo están contando a mí. Y me conmoví con mucho con algunas de las historias que miré. Y de verdad que uno piensa y le pide mucho a Dios por todos ustedes, por todas ustedes, chicas. También miré un mensaje de una de las escritoras, que parece que ella había perdido a su mamá en esos días, no sé, y que estaba triste. Y de verdad que me conmueve mucho todo eso, porque pues cada una de nosotras a veces nos están mirando, pero solamente ustedes saben todas las necesidades que están pasando. A veces a uno lo ven contento y dice, y ustedes están pasando por pruebas difíciles. No sabe uno qué situación estén pasando difícil. Pero nuestra vida también es igual que la de ustedes, chicas. No creen que todo el tiempo estamos bien. No creen que todo el tiempo amanecemos bien. Hay días que uno amanece mal. Hay veces que son. Hay días que van de subida. Y hay veces que vienen de bajada. Y a veces, es como dice el dicho, a veces andamos en burro, a veces andamos en ancas. Pero a veces, bueno, pero el chiste es. O otras veces gateando. Pero el chiste es que andamos, chicas. Es lo más importante. Y como les digo, hay que siempre estar en las manos de Dios nuestro Señor y siempre darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos regala, chicas. Y así es, hay que darle gracias a Dios porque tenemos un techo donde dormir y porque estamos aquí en nuestras casas, porque estamos en nuestras casas donde cada quien viva, estamos contentas y estamos bien. Y bueno, me despido de todas ustedes. Ahorita no he hecho TikToks porque la verdad, estos días que 2 días fuimos, ayer también fuimos a visitar a mi comadre, a la familia de mi comadre, pues que falleció su suegra y fuimos a visitarla y por eso ayer cuando llegamos les despedí el video, acabamos de llegar de allá. Y pues no me he sentido a gusto como para estar haciendo TikToks, chicas, la verdad. Así, cuando uno pasa una tristeza así que fallece alguien que uno conoce muy de cerca, pues a uno como que se achicopala un poco, ¿verdad? Y por eso no he estado subiendo TikToks, pero pronto me voy a volver a voy a volver a seguir con mis TikToks y con mis videos también, con más ánimo, porque como les digo, no creen que he andado con mucho ánimo de andar grabando. Pero bueno, lo importante que, como les digo, estamos con bien, estamos con vida y pues a seguir adelante, a seguir adelante. Y me despido de todas ustedes, que Diosito me las bendiga, les mando un fuerte abrazo a todas, a todas, a todos les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren bien, que pasen buenas noches, hasta la próxima, bye.